La masa queque hace guaguitas, no importa. Pero tengo un gran amigo. No. Me está dando la espalda igual que la hermana. Pero mirándote bien, está ahí un poquito mejor, porque Laura está media desarmada. Sí, no importa, Valenongo, no importa. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Dónde? A ver, guatoncito, ¿está bien? No se ponga complaciente, señor. Ay, pero mi Gaby... La justicia es la justicia. Pero mi Gaby, no sea así por una vez. Es que me da pena verlo de esta forma. Yo, con todo corazón, yo te voy a ayudar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué voy a hacer? Ya, ¿queréis estar ancho? Ahí va. ¡Ándate para ancho! Gracias, amigo. Dame una más. Gracias. Ahora, mira, queremos venir aquí. Ahí sí. Tremendas curvas, Gentleline. Es estupenda, Gentleline. Está súper rica, Gentleman. La manzana, Gentleman. Es como la tonta, Gentleman. Se arrodilla. Le prende velas. Le hace una manda. Gentleman, ya. Ay, necesito que me ayuden. ¿Qué? Me necesito esconder, por favor, ayúdenme. Yo la ayudo, yo sé ayudar, yo la ayudo, por ejemplo. Yo me sé esconder, ¿cierto? Sí, por ejemplo, para esconderse hay que hacer así, ejemplo. Ahí no está más flower, ahí está más flower. Ahí no está más flower. Se me dio más flaco. Yo sé jugar a otra, mira. Ahí viene la Magali. Ahí viene la Magali. El Reche tenía ese jugador, ¿no te lo sabés? Se te pasó hasta la curadera, güey. Sí, ay, qué peso, Ron. Señorita, ¿qué le pasa? Antes de que me conteste, yo le voy a contar que existe el campanario Chirimoya, que no existe nada más rico. Es verdad. Yo quiero invitarlos a brindar con algo que a mí personalmente me encanta. Campanario Chirimoya Colada. Porque Campanario supo combinar el sabor de las mejores chirimoyas y el toque especial de Pisco Campanario. A ver, momentito para que entendamos bien en la casa. Chirimoya, ¿usted ha visto una fruta más rica? Y usted sabe que de los pocos países que la tenemos somos nosotros, la chirimoya. Y Campanario, ¿qué hizo? Pescó las mejores chirimoyas, igual como pescó los mejores limones, los limones de pica y los mejores mangos. Pescó las mejores chirimoyas con Pisco Campanario y hizo chirimoya colada. Es el toque perfecto para una noche, chicos, junto a un grupo de amigos, rica comida, buena música y, por supuesto, Campanario Chirimoya Colada. Te invito a disfrutar y conocer la familia de coladas que Campanario ha creado para ti. Esta sí que tiene que probarla, Campanario. Bendito sea. Salud con Chirimoya Colada. ¿Cómo el Campanario? Chirimoya. ¿Cómo es? Cuénteme. Bueno, mandando mensajes. Descubre quién es el personaje incógnito de esta semana. Recompensa 1.000.000 de pesos que se sortea mañana mismo. Solamente tenés que enviar el nombre de la persona que crees que está saliendo en pantalla. Oye, al 15. Tenés una pista, ¿no? Dale ya, una pista. Mira, me tinca que podés ganar si ponés por tu Patty 15. Dale una pista, ya. ¿Cuál le decís tú? Dijo que yo creo que Patty sería muy buen nombre. Sí. Patty al 15-15. Dijo Fred también. O 15 segundos, puede ser cualquier nombre. Cualquiera de esas tres opciones. Oiga, mande eso al 15-15 y tómese la chirimoya colada, cosa más rica. ¿Te pasó? Chirimoyas coladas. Voy a probarlo, está muy mal. Mi chirimoya colada. ¿Qué le pasa?
Ay. Me dio la corriente. Lo que pasa es que mi pololo es tan celoso, no me deja ni a ¿quién? Sol, ni a sombra. ¿Su pololo? Sí, me hace escándalo, estoy aburrida de sus escenas de celo. Yo lo que necesito, la verdad, es protección. ¿Dónde está aquí? Está en los terrenos de papá, mi amor. Yo aquí la protejo de cualquier infeliz que la quiera dañar. Mi capi. Ella, la yegua, dijo protección, no calefacción. ¿Ya? Yo la protejo. Yo se la puedo. Venga, señores, si no, mañana le vamos a hacer cambio de guardia. ¡Oso! Si no fuera, pues me llega en la cara. Ahora entiende. Oye, por qué nosotros usamos esto. Ah, sí, pues. Y la nariz también. A ver, venga para acá. ¿Estáis diciendo que tu pololo se pone celoso? ¿Me podéis decir qué razón podría tener tu pololo para ponerse celoso? Si vos no salváis a nadie, es cosa de mirarte. Mira, hasta ahí es una vaca. La verdad es que yo siempre le he dicho que soy fea, que no tengo ni un brillo, que no tengo nada espectacular. No. O sea... él no tendría motivos para ponerse celoso, ¿cierto? No, nada. ¡Suéltala! 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 ¡Una más! ¡Y va esto! ¿Qué es? ¡Qué miedo! Llegaron la mina. Venga para acá. Venga para acá, mi niña. Que yo la voy a... Aunque sea feíta y todo, yo la voy a proteger. No se preocupe, ¿ya? Gracias. Sí, de los curaditos y de los guatones califa. Ah, yo soy no. Como su papito. No, pues él no la va a proteger. Si a usted, pues mi capi, le sirven las altas, las bajas, las chicas, las grandes, las gordas, la reina, la... ¡Oh! ¿Estoy haciéndote una biografía? ¡Una biografía suya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi pololo! ¡Es mi pololo, Richard! ¿A dónde? ¡Sí, mi pololo! ¡Escóndase acá atrás! Por la esquina del viejo barrio, lo vi pasar. Oye, ¿qué miráis? Oye, es que no tomo más, man. ¿Por qué? Estoy viendo duendes, man. Yo quiero tres deseos. ¡Cóbrete, Longi! Aprenda los libretos, loco, si yo iba primero, loco. ¡Cállese la boca y hable! ¡Se le están diciendo que hable! ¡Ha chorado! Ah, o sea, ¿cómo me estás engañando con este, Longi? ¿Ah? ¿Qué te pasa, loco? Yo soy entero choro, simpulento. Soy zarpado, loco. ¿Ah? Él, en cambio, vos, mírate, loco. Soy terrible pollo, loco. ¿Qué pollo? Soy entero pavo, loco. ¿Cuántas pilas usas? Y vos soy mi mina, loca. Ven acá. Agarró las maletas. Cuidado. Oiga, mi capi, ¿usted no necesita un llavero para el Porsche? ¿Querí que te haga una sonrisa en la guata, loco? ¿Ah? ¡Ah! ¿Querí que oye, te apuñale con quiere, un ajo, loco? Mira, que yo me puedo enojar, loco. Perdón, con todo respeto, pero... ¡Ay, qué lindo! Siempre quise tener un indio pícaro chiquitito, así. ¡Muéstrala la cosita! ¡Ya! ¡Oye! Suelta. No seas pesado, como le decís, indio pícaro, es una queco, mira. Suelta los billetes. Suéltalo. Oye, queco. ¿Cuántas pilas usas, oye? ¿A dónde se ponen las pilas? ¡Córrete, Longi, soy! ¿Vaya a seguir, loco? ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa? ¡Yendelín! Oye, loca, ven para acá. ¿A dónde va usted? Oye, loco, sale ahí, si ella es mi mina, por loco. Vos me ven para acá, loca, si vos sois mía, soy de mi propiedad, me debí respeto, loca. Oye, que queda bien abrazado el chico, güey. Sí, hoy saca la mano ahí.
¡Déjalo! Mira, mira, chicos, mira, Betiso. Aquí dentro de la celda nadie puede. Aquí está protegida esta chiquilla. No podía entrar a salesearla. Ven para acá, ven para acá. ¿Cómo decir que no puede entrar? ¿Ah? ¿Ah? Suelta mi mina, guatón bueno para el completo. Yo soy chorizo, por loco, y ¿sabes qué? No me gusta que me coma la color. ¿Y sabes lo que le hago a los locos? Que me coma la color, loco. ¿Qué? ¿Sabes qué le hago? ¿Qué le hací? Le mando a recoger este jabón, por loco, mira. Ahí. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Tú crees que yo vaya a recoger ese jabón? Sí, por loco. No, no hay problema. Oh, no hay problema. ¿Qué? Mira, ¿sabes qué más? Ven para acá, chico. Ven para acá. Ven, sale para afuera y enfrentémoslo aquí, pues. Aquí te quedas. Estoy afuera, por loco, estoy afuera. Ah, y chico, estáis parado. Estoy parado, por loco, que no me veí, loco. Estoy parado. Ay, ¿qué le parece? No. ¡Ay! ¡My flower! ¡Maflower, haga algo! ¿Y por qué no vamos a comprar con escopete, weón? ¡Que nadie se mueva, loco! ¡Que nadie se mueva, loco! ¡Momentito! ¡No se mueva nadie! Que yo les tengo que decir algo muy importante. Porque después de esta balacera y el mal rato que está pasando usted, lo más probable es que queden con un dolor de cabeza tremendo. ¿O no, Claudia Smith? Así es, Quique. Cuénteme. Dígame usted. Ayer le aposté mucha plata a su caballo en la gran carrera. ¿Cómo crees que me fue? ¿Quiere que le diga una cuestión? Yo sé cómo llegó porque salió último. ¿Y qué? ¿Le empezó a dar rabia? Pero me dio tanta rabia que me empezó a doler la cabeza, pero de una manera, Kiki, que no te puedes imaginar. O sea, no sabía qué hacer hasta que me recomendaste el mejor, el único, Tapsin, por supuesto. Siempre se lo dijo al pelado Obama, porque para esos repentinos dolores de cabeza usted tiene que tomar Tapsin analgésico, la mejor solución para aliviar rápidamente el dolor de cabeza y fiebre sin irritar el estómago, ¿o no, Marianita? Por supuesto, usted ya lo sabe, Tapsin analgésico para el dolor de cabeza, la marca preferida por todos los chilenos. Para el dolor de cabeza Tapsin funciona. Siempre una tirita de Tapsin en el bolsillo y no tenés nunca más dolor de cabeza, claro, oíme. ¿Algo más? ¡Mi capi! Señorita, póngase para un poco más adelante que va caminando el jefe. Me gusta. Ahí está, por favor, gracias. Ahora va a pegar una gatea también. ¿Qué te pegás en la gallera, loco? Que nadie se mueva, dije. ¿Sabes que yo me voy de esta comisaría sin hacer problema? Pero me voy con mi mina, así vos, loco. Ven para acá, loco. Ven para acá. Yo me voy con ella, así vos. A ver, esto se acabó. Ya estoy harta que me trates como una mujer objeto. ¿Sabes una cosa? Yo ya no soy de tu propiedad y te digo al tiro que terminamos. ¡Oh! ¡Oye, bravo! ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Uy! ¡Uy! ¡Maravillosa! ¿Usted le pegó? ¿Sí? Le pegaron. No llore más, venga para acá. Miguelito, venga, yo voy a solucionar su problema. ¿Y qué no... vaya a hacer, nariz con ojos? Venga, subas aquí. Para que no sufras más por esta mujer, yo te voy a arreglar el problema. ¿Qué vaya a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Me la voy a llevar a mi casa nomás. ¿Cierto? ¿Otra vez? Sí, me la llevo yo. Total, ¿qué tanto? Loco, siempre hace la misma. Miguelito, tranquilo, no importa. El lumbago no se lo va a quitar nunca más, Kiki, después de eso. Mira, ven para acá. Yo no voy a decir que las mujeres son complicadas, pero tengo un consejo que darle, amigo mío. Sí, vos. Mire. No. Yo tengo un consejo mal. Ven para acá. Mira, lo que vos tenés que hacer, bro. No me apuntís, por favor. No, sí, no. Hasta acá. Mira, yo te voy a dar un consejo, pero tenés que hacerlo creo que estamos mal. Yo te voy a dar un consejo. No tienes que estar así, porque mujeres hay tantas en el mundo, ya va a llegar el momento en que tú encuentres la tuya. Oye, pero ¿dónde la voy a buscar? No sé, pero yo creo que por ahí, mira, ándame.